Dicen que el saber no ocupa lugar, ni ocupa lugar, ni hay edad para aprender. Hay gente que por circunstancias de la vida ha tenido que aprender tarde, pero lo aprovecha, lo aprovechan y mucho. Este es el caso de María Marcos. Hemos venido a Jérica, aquí estamos en su casa, porque a los 91 años ha decidido escribir un libro, su segundo libro. Con 81 años escribió el primero, de poesías, Pinceladas de Jérica, se titula. Con 91 ha escrito el segundo, Las Traveras. Y yo le estaba diciendo, María, pues con 101 te toca escribir el tercero. No sabemos de qué será. Pero he leído en la contraportada de este último que siempre le ha apetecido escribir un libro, pero que pensaba, uff, a lo mejor es una pequeña locura. Pero con 91 años dice, ¿quién no hace a los 91 años locuras? A esta edad hago lo que me apetece. Y decidió escribirlo. Vamos a comenzar, María. Quiero que me cuentes, porque entonces una mujer de tu tiempo, poco tiempo tenía también, valga la redundancia, para ir al colegio. ¿Tú fuiste mucho al colegio? Pues yo entré a los 6 años y allá a los 12 terminé de ir. Entonces aquí los colegios no eran como ahora. Te enseñaban nada más lo principal, muy poco. A lo que se ve ahora, muy poco. Pero bueno. Pero por lo menos te sabías defender escribiendo sí, y leyendo. Sí, sí, sí. Aunque no sabía mucha ortografía, ¿verdad? En aquellos tiempos poco. Pues sí, me defendía muy bien. ¿Y me contaban tus hijas que te gustaba escribir desde siempre? Siempre me ha gustado. Lo que pasa es que no me decidía, porque pensaba que yo no podía hacer eso. ¿Y cuándo te das cuenta que te gusta escribir y decides plasmarlo en un papel? Bueno, pues ya era un poquito más mayor, sí. ¿Y escribía siempre poesía? Siempre he escrito poesía y luego digo, voy a hacer el prosa, a ver qué tal me sale. ¿Y de poesía qué es lo que escribías? De las cosas de mi pueblo, todas las poesías son de mi pueblo. ¿Todas son sobre Jérica, de sí, calles, de sí, anécdotas, de personajes? Cosas de la vida. Todas son del pueblo y cosas de la vida. Yo es que quiero mucho a mi pueblo. Se nota, porque los dos libros son dedicados a Jérica. Pinceladas Jericanas, que es el primer libro de poesías. Sí. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Cómo un buen día dices, voy a escribir un libro y quién te apoya? Yo no lo digo a nadie. Siempre no lo he querido decir porque me parecía que se iban a burlar de mí. Yo escribía y lo guardaba, hasta que por fin lo sacaba ahí, en el libro este, de Pinceladas Jericanas. ¿Y cómo decides tú sacar el libro? ¿Cómo dices, voy a sacar un libro? ¿Sabes dónde tienes que ir a editarlo y todo? Pues sí, sí. Yo he sido bastante avanzada. He viajado bastante y sabía muchas cómo me tenía que comportar y todo. Y ahora ya de más mayor que tienes más tiempo, ¿has decidido también volver a las clases? ¿A las clases de? A clases de escribir, de leer, porque ahora para la gente mayor sí, hace. Sí, para la gente mayor, pero yo no he ido a ningún sitio. Ya no he ido. ¿Y a las hijas tampoco les comentas de que ibas a sacar el libro? ¿Es una sorpresa? Tampoco lo sabían, tampoco. Este sí, este ya, pero aquel no. ¿Y cuando sale el primero? ¿Qué es lo que dice la gente cuando lo tiene en su pues mano? Todos muy contentos y todos los que lo han leído les ha gustado. Todos. Yo lo que sí recuerdo, María, es que leyendo los libros de las fiestas de todos los años, te encargas de escribir una poesía a las reinas. Siempre, ya desde el año 50 o antes, que todos los años las escribo. Me las piden y yo pues muy gustosa las hago. Y tu segundo libro, que hemos oído hablar de segundo libro en todos los medios de comunicación, se titula Las Traveras. ¿Qué son Las Traveras? Las Traveras es una masía, ¿verdad? Que tiene, está a la salida del pueblo, está y a la orilla del río. Y lo que es la parte del río es regadío. Y lo demás es montaña, secano, que decimos. ¿Eh? Y está, pues luego me gustó esa parte como escenario, ¿me entiendes? Y sobre esta casa y la familia y todas esas cosas es lo que cuenta el libro. Dime más o menos así por encima para la gente que está en casa de qué trata. Es una novela. Una novela. ¿Hay muchos personajes en la novela? Muchos, porque empiezan desde la niñez de Carlota,
Y de antes, sus abuelos que vivieron ahí. Vivían ahí unos señores que tenían pues muchas propiedades y estaba en buena posición. Y ya no sé dónde voy. Estaban en buena posición. Y claro, tenían un niño pequeño. Tenían un primo en Madrid que era muy aficionado a la caza. Y el hombre, su primo, lo invitaba siempre. Cuando a la hora, al tiempo de la caza, lo invitaba para que disfrutara de su deporte. Y venía. Y este señor, pues observaba al niño. Y veía que era un niño muy inteligente y muy bueno. Y le sabía malo como a mí el decirle nada a los primos. Pero por fin un día hablando, dice: oye, ¿y por qué no llevéis al niño a Madrid para que estudie? Y los padres dicen: ¡ay, pastor, y qué adivina que hacemos aquí! ¡Santo Cristo de la sangre! Dejar a nuestro hijo ir a Madrid. ¿Y esto quién tiene, decía el padre, y esto quién lo tiene que ayudar a trabajar, ¿me entiendes? ¿Quién lo tiene que hacer? Dice: ¿por qué? Y el primo le dijo: mira, esto siempre lo tendrá. Si se va a Madrid y saca otra cosa, mejor, para el niño. Y si no, esto lo tendrá siempre. Así que pensarlo y comunicarlo con el niño. Y si él quiere, pues bien, y si no, pues también. Le dijo: en mi casa puede estar. Y él dijo: ay, no. Pues bueno, así quedamos. Vosotros ya consultaréis con él. Y claro, pues consultaron con el niño y dijeron: pero si nosotros lo único que queremos es el bienestar de nuestro hijo, ¿qué hacemos? Pues este tiene razón, porque si no sirve para nada, pues aquí tiene su vida. Y entonces decidieron llevarlo a Madrid y por no molestar al primo, porque dice que lo poco gusta y lo mucho cansa, lo metieron interno en un colegio. Y cuando entraba el niño al colegio, pues claro, cuando entran los niños al colegio, ay, vienen de las vacaciones y todo, el barullo que armaban, se buscaban unos a otros, abrazaban, y el chico estaba allí, pues nada más miraba, no conocía a nadie. Y entonces, estando allí, oye que unos que estaban detrás de él dicen: ¿a dónde va este paleto? Se le burlaban. Y el chico pues le sentó muy mal. Ya pensaba: si ahora podía estar en el colegio, en el pueblo, y conocer a todos mis amigos, y estar con todos mis amigos y todo. Y se puso muy triste. Pero él nunca acusaba ni decía nada. Se centraba en los libros y esperaba que vinieran las vacaciones. Cuando vinieron las vacaciones, pues venía con aquella alegría, quería ver pronto la torre. Quería ver la torre y estar de cerca. Y entonces, pues llegó a su casa y fíjate qué alegría. Luego los amigos acudieron, los familiares, todos. Todos querían saber cómo era Madrid, qué eran las Cibeles y si desde allí se iba al cielo. Y se burlaban. Los tortos se reían, ¿me entiendes? Así empieza la cosa. Luego pues luego ya va. Luego se va desarrollando. ¿Y cuánto tiempo escribir un libro? Porque hay mucha gente que escribe y escribe rápido y conforme va escribiendo, pues le gusta lo que escribe y ya está, pero otros que van rompiendo hojas. Yo para mí lo mejor era dejarlo, olvidarme. Y cuando me cogía la manía, pues entonces volví a escribir lo que me parecía. Y así, poco a poco lo he hecho. ¿Y así cuánto? ¿Entre uno y otra manía? Y no se puede decir porque como lo he dejado tantas veces y lo he vuelto a coger, pero ya lo he vuelto a coger después de jubilada, porque entonces ya me parecía a mí otra cosa, ¿me entiendes? Aunque yo antes yo no quería decir nada porque no me parecía justo, pues ahora ya empecé mejor. María, y uno cuando escribimos, yo sobre todo cometo un montón de faltas. Antes me decías: hoy con la ortografía, yo que he estudiado la ortografía también la llevo como la llevo. Por lo tanto, alguien te tiene que corregir. ¿A quién le has dicho, en quién has confiado para que leyera el libro y te corrigiera? No, para que me corrigiera lo del libro a nadie. Lo de ortografía sí que miraba en el diccionario. ¡Anda!
Me valía de él, aprende. Cuando una cosa yo no comprendía, la miraba en el diccionario. Y entonces, pues, lo ponía. El único que me ha hecho con eso ha sido el diccionario. Porque yo no... ¿No ves que yo no quería que supiera nadie que yo escribía? Me tenía que valer por mí misma. ¿A quién buscaba? Pues mejor que el diccionario, nadie. Por lo tanto, ese libro tampoco lo había leído nadie hasta que ve la luz. Hasta que ve la luz, sí. Bueno, este ya había escrito yo en los programas algún... Porque se me ocurrió el primer de eso que hice para mi pueblo era el vole. Y yo digo, chica, lo voy a poner en el programa, porque era bonito, era así, una cosa del pueblo bonita. Digo, lo voy a poner en el libro. Y ese fue el primero. Después de ahí ha ido haciendo en los programas, porque hago en el programa del Corazón de Jesús, el programa de las Hijas de María y el programa de San Roque, y hacía también los de las fiestas. Muy bien, a todo. ¿Y cuántas copias del libro decides sacar? ¿Cuántas decido sacar? Sí. Pues no lo sé, ahora he hecho pocas, pero si hace falta, como está, se puede hacer más. Bueno, pero también sacar un libro vale un dinero. Sí, que vale dinero. A mí no me la ha hecho nadie. No he pedido a nadie que me subvencionara nada. Me lo he pagado yo porque tenía el gusto de hacerlo y me lo he pagado yo. María, si el libro se convierte en un bestseller de estos que se vende mucho, porque con toda la publicidad que estamos viendo, todo el mundo quiere conocerlo. Y ahora que nos van a ver por la tele, no solamente en la comarca de Alto Palancia, sino también en todos los países, si Las Traveras se convierte en todo un éxito, ¿qué? Ay, pues me alegraré mucho. Me imagino que ya hay gente que lo ha leído, que lo tiene y ya lo ha leído. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han comentado? Hay todos que dicen que lo empiezan y no pueden dejarlo, que hasta que no lo terminan no lo dejan. Que tengo que hacer la segunda parte. ¿La segunda parte de la segunda? Eso me dicen. Yo no estoy segura. Ya veremos a ver. Me has dicho que hay muchos personajes, que la historia, en cierto modo, es inventada, pero también tiene pinceladas de realidad, porque son cosas que pasan en Jérica y que tú conoces. Hay mucha historia. Aunque Jérica tiene muchísima, muchísima, yo he puesto la que sé, ¿me entiendes? Y tiene historia, la historia de Jérica y el vivir de las gentes, como era, esto es en el año 800, 1800, ¿sabes? Y en ese tiempo, cómo eran las gentes, cómo eran las cosas, cómo era todo aquí. Pero María, tú no eres de 1800, tú eres de 1900. ¿Cómo te remontas un siglo atrás? Pues mira, pues sí, pues no sé por qué, pero me puse en ese sitio. Pero por historias que te hayan contado quizás tu madre, tus abuelas... Ya sabes que de boca en boca van pasando muchas cosas, otras cosas las he leído, he cogido libros y los he leído, pero nada más. Aparte de escribir, ¿te gusta leer también? Mucho, mucho. Uy. Me gusta mucho leer. ¿Y qué sueles leer? De todo, leo de todo. Ahora estoy leyendo... El último Catón. ¿Tú no lo has leído? No lo he leído. Ah, pues léelo. ¿El último Catón? El último Catón de Matilde, no sé cómo se llama, ahí lo tengo ahí. Ah, de Matilde Asensi. Sí. Ah, muy bien. ¡Ay, pedazo tocho de libro! Ah, yo todos los que leo son así, de grandes. ¿Sí? Bueno, pequeños también, pero de estos leo muchos también. ¿Y tienes algún escritor o alguna escritora así que te guste? ¿Que te guste mucho? Mujer, a mí me gustan todos. Me gustan todos. ¿Qué dijeron las hijas ahora que no nos oyen que la madre se haya hecho escritora? Mis hijas, qué bien. Qué bien, están muy contentas. Están muy contentas. Como yo también estoy muy contenta, porque yo no me esperaba esto. ¿Y le has inculcado a tus hijos el amor a la lectura, a escribir? Sí. Ellos saben que tienen que escribir si quieren saber muchas cosas. Hay mucha gente que en vez de psicólogos utiliza la escritura. Todo lo que piensa, todo lo que le sucede, lo escribe y así ve la solución al problema. ¿A ti la escritura también te ha solucionado muchos problemas? ¿El escribir? ¿O no eres mujer de problemas?
Yo me llevo bien con todos. No tengo diferencia con nadie. Yo quiero a todo el mundo. ¿Me entiendes? Y creo que todo el mundo me quiere a mí, porque los que me conocen me quieren. Y estoy muy contenta y muy orgullosa de ver que me quieren. María, cuando se acaba de escribir un libro, uno siempre le está dando vueltas a la cabeza a ver un tercero, de qué podía ser, a ver si yo puedo escribir algo más. ¿Algo te ha rondado por la cabeza? No, todavía no. Como hace tan poco tiempo, todavía no. Y no creo que luego llegue a escribirlo. Tengo muchos años. En febrero ya haré 92. Bueno, pero como dice aquí, antes me ha enseñado María la parte de atrás de ese libro, la contraportada, en el que dice: nunca es tarde si se llega a tiempo. Nunca, mejor dicho. Sin estudios ni preparación, María Marco Pont, nacida en Gérica, provincia de Castellón, en su vejez escribe un libro que publicará a los 91 años. Toda su vida pensó que quería hacerlo, pero su cordura le frenaba. Como hoy, en su vejez piensa que tendrá disculpa, se atreve a hacerlo, no sin antes confiar en vuestra generosidad, suplicando su disculpa, que no sé por qué te tienes que disculpar de escribir esta maravilla, ya que mucha gente de la localidad y sobre todo la gente más joven verá a Gérica desde otro punto de vista. Mira, y la conocerá. Yo, si te digo la verdad, lo he escrito por eso que tú me has dicho, porque los que vienen detrás muchas cosas no las saben. Y es una lástima porque este pueblo tiene una historia muy bonita. Tiene una historia muy bonita. Y que ha sido real. Porque todo lo que pongo de historia, todo es real. ¿Sabes? Y esto. Aparecen también personajes tan jericanos como puede ser Teresa Gil de Vildaurre, sí, Jaume I. Sí. Y el rey Don Jaime. Empieza ahí también. También. Está el rey Don Jaime cuando vino a conquistar Valencia, vino a conquistar Valencia, y como esto era paso obligado para pasar, tenían que pasar por aquí. Pero entonces, aquí hubieron 7 reyes taifas, vieron aquí, y había un castillo. Lo que pasa que con las guerras y esto y aquello, todo ha desaparecido, que todo esto era el castillo. Ha desaparecido, esto nada más queda esto, la torre del homenaje. Que tengo poesías de él aquí y hablo de aquí y todo. Y eso que estábamos diciendo. ¿Y qué te ha resultado más fácil, María? ¿Escribir poesía o escribir en prosa? Nada, igual. Igual, al final te cogiste a la prosa y dijiste: ay, pues esto no es tan complicado. Me cogí porque también me gustaba. Yo digo, lo voy a probar a ver si lo sé hacer. Y viste como sí que salía adelante. Sí. María, tú sabes que hay concursos de poesía y de prosa para gente mayor. Sí. ¿Tú no te animarías a participar en uno? Ah, yo sí, me animaría, sí. No sé si en Gérica se hacen, pero sé que en el resto de la comarca hay alguna localidad que sí que hace concursos y nunca se sabe. Sí, aquí también han hecho, pero no he escrito ya nada. En tu pueblo nunca eres profeta. Suele pasar, nadie somos profetas en nuestro pueblo, nadie, siempre tienen que venir de fuera a recordarlo. Sí. Pero bueno, pero vemos que tu nombre no solamente, lo que te comentaba antes, no solamente aparece en esos dos libros, sino que aparece también muchísimas veces en varios libros más, sobre todo en los de fiestas. Cuando le escribes una poesía a las reinas, ¿en qué te fijas para escribirles una poesía a las reinas? Yo qué sé, pues en muchas cosas, sí. Muchas cosas. ¿Y te gusta leer para aprender palabricas nuevas? Porque todo el mundo tenemos cierto vocabulario, sí, pero siempre se aprende algo más. Hoy sí que me gustaría aprender, sí, pero ahora ya no puede ser. Cuando eras más joven, ¿cuándo te sentabas a escribir? ¿Cuándo podías entre trabajo, la casa, cuidar a los hijos? Cuanto más faena tenía, más me venía la idea, sí. ¿Y te parabas y escribías en ese momento o la dejabas para más tarde? Sí, me tomaba notas. Sí, sí. Tomaba notas y luego, pues, así escribía un poco lo que me llegaba, hasta que otra vez volvía. ¿Y tu marido qué decía de todo eso? Mi marido me llegó a decir un día: yo te haré la faena y tú escribe, para que lo sepas. Eso sí que es apoyar a la mujer. Eso, mi marido era muy inteligente, aunque era un labrador, era muy inteligente.
El marido, cuando vio lo que tenía en casa, dijo: esta me saca de pobre, a qué buenas horas voy yo. Claro, por eso el marido era listo, decía: que escriba, que escriba. Pero claro, cuando... Él lo hacía no por lucro, ¿me entiendes? Lo hacía porque veía él que a lo mejor podría hacerlo, porque confiaba en mí, ¿me entiendes? Él pensaba que yo lo podía hacer. ¿Y la inspiración cuándo llega? ¿Cuándo te llegan las musas? Cuando menos te imaginas, entonces, y te haces tus líos. Tú nunca te has hecho ningún lío, esto de aquello de más allá, pues eso. Por ahí se empieza, tú empieza y verás cómo sigues. Yo ya empecé también, María, de jovencita. Y sigo también. Pero espero publicar un libro, que no lo he hecho nunca. Igual un día eso también cojo y me pongo con María a los 91 y lo publico, que no hay edad. Y por la noche, que nos pasa a la gente que escribimos, por la noche es cuando muchas veces llega. Sí, sí. ¿Tú eres de las que tiene en la mesita papel y boli y vas anotando? No, porque yo dejo la cabeza en la almohada y ya me he dormido. Ah. Y en toda la noche no me despierto. Aunque sea a las 9 de la mañana. Si quiero dormir, duermo. María, ¿y las mujeres de tu edad? Porque la gente joven lo habrá cogido con mucho cariño y creo que todo el mundo. Pero las mujeres de tu edad... ¿Qué es lo que dicen? Ahí les gusta mucho también. Todo les gusta. Hay quien dice: ¡ay, he llorado! He leído esto o aquello y no he podido evitar. ¡He llorado! Me dicen. No sé si será verdad o será mentira. Y habrá mucha gente que no esté viendo y dirá: vale, pero ¿dónde podemos comprar ese libro? Aquí en mi casa. ¿Aquí en tu casa? No lo he llevado a ningún sitio. ¿No podemos ir a ninguna tienda? Yo creo que sí que podría ser, pero yo no lo he hecho aún. Entonces, toda esa gente que nos está viendo y dice: yo quiero leer La Traveras, ¿qué les decimos? ¿Que venga a tu casa? Venga a mi casa, yo os lo vendo. Ah, pues ya saben, así funciona primero. Luego ya, cuando sea un bestseller, como he dicho antes, ya llegará a las tiendas. Pero ustedes por ahora tienen que quedarse con venir a casa de María Marco, y así la conocen a ella también, que es una mujer con mucha alegría. ¿Siempre ha sido así, María, con esa alegría y con ese carácter? Siempre he sido así, gracias a Dios. ¿Y a qué se dedicaba cuando era joven? Uy, he hecho tantas cosas, que desde que tenía 12 años hasta ahora no he parado. Cuando la casa, que esto, que aquello, mucho. Un poco de todo. Un poco de todo. Por eso, al dedicarse a hacer un poco de todo, es cuando más ideas tiene. Sí. Porque como aprende de todo, como suelen decir, aprendí de todo, maestro de nada, pero se sabe. Sí. Pues sí. Hemos visto también que en la portada de los dos libros es Xérica. Sí. Sobre todo destaca la torre Mudéjar que hay en Xérica. ¿La idea de la portada, de la foto, también es suya o se ha dejado recomendar por alguien? Esta sí que ha sido mía, pero esta me la pusieron sin saberlo yo. No sabía cuál iba a ser la portada del libro. Sí, habían varias, ¿verdad? Y yo, pues bueno, lo que queráis. Y aparte de destacar como escritora, ¿en qué más destacaría María? ¿En qué más? ¿Qué más le gusta hacer? A lo mejor tiene ahí algo oculto que nosotros no sabemos. ¿Le gusta pintar? ¿Le gusta? No, nada. Yo nada más esto. Esto pienso que es lo más bonito que ha dado Dios. Las poesías y los libros. Enseñan los libros también. Igual que yo he aprendido leyendo de muchas cosas, pues de aquí pues también pueden a lo mejor aprender algo. María, una mujer con 91 años, pues que ha pasado ya muchos tiempos difíciles y no tan difíciles. Ha pasado una guerra, ha pasado la posguerra, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve con los ojos de la escritora la actualidad, la vida que estamos teniendo ahora? Muy mal para la juventud. Muy mal para la juventud. Bueno, pero ustedes también han tenido una juventud muy mal y han sabido aprovecharla. Hemos tenido la guerra y la evacuación, que tuvimos que evacuar. 9 meses estuvimos fuera, en la evacuación. Y aquí paró la guerra. Paró el frente aquí y ya de aquí no pasaron para abajo. Y se acabó la guerra. ¿Y qué le diría a toda esa juventud que está atravesando pues este tiempo de crisis, mucha gente sin trabajo, otros que no saben muy bien lo que hacer? ¿Qué les diría usted que tiene
tantos años de experiencia? Yo qué sé qué les diría. Que se fijen bien en lo que está pasando y en lo que puede pasar. Que se fijen muy bien en lo que puede pasar. Porque yo he visto una guerra y no quiero ver otra. Yo no quiero ver otra. Y esto está muy mal. Muy mal, muy mal, porque es que está todo parado. Está todo parado. España está en la ruina. Eso es horroroso. Eso es porque nos han dedicado a escribir. Si hubieran escrito más, no pasaría esas cosas. Más escribir y menos pensar. Menos pensar. ¿Verdad? Sí. De todo se aprende, que dicen. En esta vida de todo se aprende. Sí. ¿De qué es lo que más ha aprendido usted? De todo en esta vida, ¿qué es lo que más le ha enseñado? Pues me ha enseñado la vida, poco a poco. Poco a poco me ha enseñado la vida. Y la vida le ha llevado a escribir los dos libros, que nos volvemos a quedar con La Travera, que antes hablábamos de personajes. Personajes, alguno de ellos con nombres muy conocidos, como es, creo que es el mote de su padre, que decidió ponérselo a un personaje, me imagino que también recuerdo de él. Es que aquí, en los pueblos, todos tenemos mote, cada uno a su manera. Y mi padre le llamaban el Carfollo. ¿El Carfollo por qué? Yo qué sé, si no lo sé, si viene ya de mis abuelos y de atrás, no lo sé, ¿por qué tendría el nombre de Carfollo? Pero el Carfollo no es una carfolla, una carfolla que la pelan el maíz y la carfolla son las hojas. A lo mejor, yo que me sé, ¿por qué sería? Igual tenía el monte. Y ha decidido ponerle a uno de los personajes el nombre de su padre. Sí. ¿Pero tiene algo que ver con su padre? No tiene nada que ver con mi padre, porque yo lo he hecho. Porque como aquí tenemos todos mote, no iba a poner uno al otro y que le supiera malo. Y para no molestar a nadie, he puesto a mi padre. Ah, muy bien, muy bien. Claro, por eso he puesto a mi padre. Porque si pongo a otro, a lo mejor se enfada o a lo mejor otro dice, mira, le ha puesto aquel y a mí no. ¿Eh? Pues yo puse a mi padre y así nadie me tiene que decir nada. ¿Y María aparece también en algún personaje? ¿Usted? No. A lo mejor su personalidad, su forma de ser. No, yo no. Yo nada más escribir. Escribe sobre Jérica, escribe sobre los demás y sobre usted no escribe cosas que le pasen, cosas que les hayan pasado. No me ha ocurrido nunca, no. ¿No le gusta escribir sobre usted? Yo, ¿qué voy a decir de mí, pobre de mí? Pues, por ejemplo, cuando nacen sus hijas, escribirle un poema a sus hijas. Entonces aún no escribía. ¿O ahora? Tampoco, a esa edad a tampoco. A mis hijas sí que tengo poesías ahí para mis hijas, aquí. ¿Pero que le ha escrito a ellas, a sus propias hijas? A ellas, sí. Tengo de las tres, que tengo tres hijas. ¿Y es más difícil escribir a la gente que al pueblo o es más difícil escribir al pueblo que a la gente? A mí me da igual, no me fijo en eso. Escribo lo que me viene y nada más. ¿Por dónde empieza cuando se pone a escribir? Hay gente que empieza por el título. Primero le sale aquí en la mente, le sale el título y luego ya comienza a escribir. ¿Cómo lo hace usted? Pues yo, no sé, como había puesto las traveras, como ya te he dicho antes, pues empiezo por ahí. Ha empezado también por el título. Yo creo que María no es mujer de ordenadores, que escribirá a lápiz. ¿Qué va? ¿O cómo? No, con bolígrafo. Con bolígrafo me va mejor. ¿Y toda esta nueva tecnología, ahora que todo el mundo escribe con ordenadores y esas cosas, yo, a usted le extraña? Yo en eso, analfabeta perdida. ¿Pero le gustaría aprender? Hombre, ya me gustaría a mí saber eso del internet, a ver cómo funciona. Pero como usted dice en uno de los libros, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, no tengo ni ordenador con qué. Sí que tiene, me están chivando por ahí, que sí que tiene ordenador. Mis hijas sí que tiene. Lo que pasa es que no lo maneja. Pero yo no, porque como no lo entiendo, no. Y María, después de ver este segundo libro publicado, que me imagino que le habrá dado una grandísima ilusión, eso está claro, ¿qué le pide a la vida? ¿Qué le pide a su vida para un futuro? Para un futuro. ¿Que le dé fuerzas quizás para escribir ese tercero? Sí, sí. Que me dé. Pero me tiene que dar mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor me cuesta de hacer. Bueno, pero unos cuantos añicos más. Hoy en día la gente vive mucho, María. Para escribir, como en todas las cosas,
Lo que tienes que saber es conocer la cosa. Si tú conoces la cosa, vas divinamente. Yo como todo esto lo conozco, pues lo he sacado. Lo principal es conocer la cosa. Si no la conoces, no sabes por dónde vas. Ni lo que tienes que hacer, ni lo que tienes que preguntar, ni nada. Pero con 91 años conocerá muchas cosas para decir, ahora voy a escribir sobre esto otro. No, yo nada más he escrito estas pinceladas y las traveras. No he escrito más. Bueno, en el programa que he puesto así cosas y eso, y no he escrito más. ¿Has plantado un árbol, María? He plantado un árbol y tengo 3 hijas y he escrito un libro. Pues entonces ya está todo hecho. Así que ya no puedo yo ofrecer más. Hay mucha gente en casa, sobre todo este programa que lo ve mucha gente mayor, que estará diciendo, qué valiente que es esta mujer. Y yo conozco mucha gente de la edad de María, que escribe también, pero a lo mejor nunca ha tenido la suerte de haber publicado eso que escribe en un libro. ¿Usted les animaría a decir, chica, públicalo, sí, que el libro siempre va a quedar ahí? Sí, nunca hay que mirar que no puedes. Hay que ir adelante. Si llegas bien y si no, eso. Es como si llegaras al pie de una montaña, y dijeras, yo no puedo subir, pero hay que tener valentía y decir, pues voy a probar, así. ¿Y aquí en el pueblo, María, conoce a más gente como usted que se dedica a escribir? No, yo no. ¿Es así la única escritora aquí, de su edad, más o aquí, menos? Aquí al lado vive una señora que ahora, bueno, vive en Valencia, porque es maestra y vive en Valencia, y el marido de ella tiene mucha afición a escribir. Y ahora él está escribiendo muchas cosas del pueblo. Él habla de Jérica, porque Jérica, como han pasado tantas culturas, tiene su, digamos, su dialecto, porque ha cogido de unas, de otras y de otras, y tiene su habla. Un habla que en castellano no va, no funciona. Pero Jérica tiene su propio vocabulario. Claro, de tantas culturas. Lo que pasa es que ahora poco a poco se va perdiendo. Antes se hablaba más, ahora no se habla tanto. Tantas culturas que han habido aquí, pues me imagino que hay distintas lenguas y distintas formas de expresión. Sí. Antes me ha dicho que le ha escrito una poesía al vole. Seguramente le habrá escrito una poesía a la bacala. La bacala, sí, es la misma. Es la misma. Y al volteo de campanas, sí, que le llamamos el vole. ¿Tú quieres que te la diga? Sí. ¿Lo sabe de memoria? Sí. Si una noche septembrina oyes sonar las campanas, podrás decir que ha empezado la gran fiesta jericana. Con el vole, tradición de tiempos ya muy lejanos, se levanta el corazón y gritan los jericanos. Un año más, madre mía, que volvemos a escuchar el eco de esas campanas que no se puede olvidar. Pues lanzadas al espacio con voces de bronce hermosa, penetran en los sentidos como pétalos de rosas, que tan grande es su sonido y tan dulce su sonar, que en el silencio nocturno nos hace a todos clamar. El vole, gritamos, llenos de entusiasmo santo, y esa ilusión transmite de esa noche el dulce encanto, que entre enormes resplandores de la mascletá que explotan, un viva a la pastorica en todos los labios brotan. Oye, eso es de admirar, no solamente por lo bonita que es la poesía, sino para la memoria que tiene que tener usted para recitarla de un tirón. También Dios le ha conservado la memoria. También, gracias a Dios que me dure, que no se estropee. Y como buena jericana, devota a la pastorica, a Santa Águeda. A Santa Águeda, a la pastorica, porque es la madre de los jericanos. Y a Santa Águeda, porque es la patrona del corazón de Jesús. Yo le tengo mucha devoción al corazón de Jesús. Él es el que me ayuda. Pues María, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo espero venir dentro de 10 años a hablar del tercer libro, que aquí sobre la mesa haya otro más y que pueda decir, aquí estoy con María, con 101 años. El libro que le digo que este señor ha escrito, él habla de Jérica, se llama... ¿Pero se acuerda del nombre del señor? Sí, no me acuerdo, a ver,
José Luis Domènech. Eso, José Luis Domènech. Es de un pueblo de Valencia, pero vive en Valencia. Y él, pues, tiene muchas ocupaciones de muchas cosas que hace y fue el que hizo la presentación de mi libro. Él hizo la presentación. De mi libro. Con el señor alcalde, el presentador que fue él y todo el ayuntamiento, digamos, y luego la gente no cabía más, lo hicieron el día 29 de junio, no cabía más de gente y todo muy bien, fue todo muy bien. ¿Cómo se sintió ese día? Como un artista de cine, me imagino. Estaba tonta, ese día estaba tonta. Ese día estaba, y muchas cosas ni me daba cuenta. Porque, hombre, allí yo en aquella mesa, con aquellos señores y todo, y luego se vendieron libros allí y venían a que lo dedicara. Madre mía, ahí venga, ya no sabía ni por dónde iba. Que se deja una a la mano, ahí dedicando libros. Pues sí. Pues me alegro mucho, María. Y lo que le he dicho antes, gracias, que yo espero venir dentro de unos años y que hablemos de ese tercer libro. Pues ya hablaremos, ya seguiremos hablando. Ay, Dios mío. Y le decimos a la gente que nos ve que tiene que comprar Las Traveras, que lo tiene que leer. Eso sí, porque me ha costado mucho dinero y tengo que sacarlo. Y hay que recuperarlo, eso es lo primero para un escritor. Hay que recuperar el dinero, porque yo no he pedido nada. Pero que conste que no es la primera escritora, ni la segunda ni la tercera que yo entrevisto, que decide pagárselo de su bolsillo. Y así tiene que ser. No hay que esperar a que vengan de fuera. Si usted confía en que su obra es buena, a por ello. Aunque confíe si no sea, pues hay que seguir para adelante. No hay más. Bueno, señores, pues ya han conocido a María, han conocido al libro, a Las Traveras, que lo tenemos aquí, que ahora solamente está en castellano, pero si es todo un éxito, pues está claro que estará publicado en varios idiomas. Y detrás vemos la imagen de Santa Águeda, porque es de la pastora, es cierto, de la pastora, porque es algo muy jericano y, como nos ha dicho María, lleva jerica en el corazón. Muchas gracias, María, por esta entrevista. Gracias a ti, Mónica. Hala, y gracias a todos. Hala, corazón. Pues, señores, nos vemos la semana que viene.